Hola, queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te Lo Enseño Ya. En este video te enseñaré a cómo reparar cuando Paint 3D no funciona en Windows 10. Para ello te voy a dar tres posibles soluciones, así que te invito a quedarte a ver todo el video, ya que cualquiera de estas soluciones te puede ayudar a reparar este error. La primera solución que yo les recomiendo es que vayamos al buscador de Windows y escribimos PowerShell. Entonces acá le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. De allí nos va a aparecer una ventana, le damos que sí. Y luego nos vuelve a aparecer otra ventana, que este es el Windows PowerShell, que es este que estamos viendo, esta ventana azul. Y luego vamos a la descripción del video. Debajo del video hay una opción que dice mostrar más, le dan allí y van a encontrar este comando, que es larguísimo. Lo vamos a copiar, ¿verdad? Y luego vamos acá en la parte de arriba, le damos clic derecho, editar, pegar. Cuando hayamos colocado ese comando, le vamos a dar en Enter y de allí nos va a aparecer de esta manera. Entonces debemos esperar que culmine este proceso. Por mientras, te invito a darle me gusta a este video mientras que terminamos este proceso, ¿ok? Eso me ayudaría muchísimo a seguir adelante haciendo videos como estos. Así que mis amigos, esperen que termine este proceso. No voy a cortar el video para que ustedes vean todo realmente cómo se va a ver y que no hay ningún problema de que ejecutemos este comando dentro de tu computadora. Entonces este proceso dura un poquito de tiempo. Otra cosa que quería decirle es que esta es la primera solución. Ya después de esta, si no te llega a funcionar, hay dos soluciones más. Entonces esperamos el tiempo que sea necesario y luego de ello esperamos. Bueno, cuando se haya ejecutado todo este comando, ¿verdad? Ustedes lo que van a hacer es cerrar acá, ¿verdad? Le van a dar acá en cerrar y luego van a reiniciar la computadora. Muy importante, tienen que reiniciar la computadora luego de hacer esos procesos. Si no te llega a funcionar de esa manera, vamos al buscador de Windows, escribimos wsresec y acá aparece este maletín verde, le damos clic derecho a ejecutar como administrador. Entonces cuando hayamos hecho eso, cerramos acá y observamos para ver si el problema se soluciona. Si no llega a funcionar de esta manera, vamos acá a inicio, seleccionamos configuración y de allí vamos a buscar la opción que dice aplicaciones. Dentro de aplicaciones vamos al lado izquierdo, seleccionamos aplicaciones y características, para luego ir acá al medio y vamos a buscar la Microsoft Store. Le vamos a dar clic izquierdo, luego le damos acá donde dice opciones avanzadas, para luego buscar unas opciones las cuales dicen restablecer. Entonces le vas a dar acá restablecer y como estamos observando va a aparecer como algo, un circulito, unos punticos en círculo que está como cargando. Entonces ahí como hemos visto, ya se ha restablecido la aplicación de la Microsoft Store.